Bueno, este mes es un mes muy especial. Estamos en vísperas de Nochebuena y pensar que nos quedan 2 días. Intentar meteros en el canal, en la zona del sorteo. Porque el sorteo es dentro de 3 días. Ya os diré, el día 24-25 grabaremos un especial, pues, para un poco explicaros qué es el sorteo, cómo fue el sorteo y a quién les tocó las moscas. Este programa se lo quiero dedicar a un gran amigo, a Charlie, un joven que conocí en circunstancias malas, porque lo conocí en un entierro, pero luego tuvimos un buen día de pesca, aprendimos un poco uno del otro, al final conseguimos que subieran las truchas y fue para mí un magnífico día, Charlie. Por eso quiero dedicarte este programa y que no dejes la pesca y que sigas adelante. Este año nos cayó un poquito así, pero para el año que viene ya verás cómo algún día vamos a salir a pescar y vamos un poco a perfeccionar todo eso que nos quedó y poder clavar. Te va a hacer una mosca que yo utilizo mucho para el río Esla. Lo utilizo para todos los ríos regulados por Monte. Es una mosca que es fantástica. Es una mosca que cuando hay emergencia, para mí es de lo mejorcito que hay. Así es que quiero dedicártela y pasar felices fiestas todos y recibir un fuerte abrazo. Bueno, Charlie, pues esta es la mosca que yo recomiendo para los ríos regulados por pantano. Este año para mí ha sido de lo mejorcito. El 32-66 de la paleta. Vamos a utilizar un anzuelo del 20 o 22. Yo utilizo entre el 20 y el 22 dependiendo de cómo estén las truchas de puteadas. Y me explico. Este año me he encontrado, esta es una de las moscas que vamos a hacer, estas 5 o 6 moscas que son con las que mejor he pescado durante este año. Este año me he encontrado con una cosa, que las moscas cada vez rechazan más. Como tengan un poco clara la pluma, o tengan un poco demasiado de CDC, se fastidió. La trucha sube, la mata o rechaza. Y no la coge, no clavas. Esta mosca a mí me dio buen resultado en todos los ríos regulados por pantano, me ha dado un resultado espectacular. El anzuelo es del 22. La utilizo del 22 cuando están muy selectivas. Cuando tengo que pescar muy largo, sobre todo en las grandes tablas de los ríos regulados por pantano. Cuando tengo que pescar muy largo, pues utilizo un 22. Porque Es un anzuelo que, aparte de que funciona muy bien, mirad, es el de JJ Fishing, y la verdad que es un espectáculo. No me ha abierto ni un anzuelo y hemos cogido truchas muy grandes, ¿eh? Voy a utilizar un CDC que yo no lo he utilizado prácticamente nunca, porque el problema que tiene es que es muy oscuro y se ve fatal. Pero si quisimos pescar este año bien, tuve que irme a este color del CDC, que es el natural. Según Petillán es el natural, pero es muy oscuro. Entonces hay que poner poco y muy oscuro para que funcione bien, como os digo, cuando están pescadas las truchas. Estamos hablando, pues, de septiembre, octubre, que ya están pinchadas y se nota. Mirad, veis que lo he dejado cortito, ¿no? Pobre de pluma y cortito. Ya os digo, a mí no me gusta poner postes en el medio. Yo, el CDC, porque se ve igual así que con el poste. Yo, el CDC, si lo veo mal, pesco más corto. Pero como le metas más telares, es peor. Voy a coger una pluma, una fibra de avestruz,
y la voy a doblar para hacerle la exuvia. Una exuvia cortita. ¿Veis? Que la coge muy bien, ¿eh? Pero muy bien. De ponerle una exuvia marrón o poner una exuvia un poco de eso, a poner esta exuvia, cambia mucho. Voy a utilizar, voy a coger una hebra, trae dos, voy a coger una. Es una mosca que es muy finita y contra más finita nos quede, pues mejor nos va a pescar. ¿Veis? Entonces es una vuelta para arriba y una vuelta para abajo. Brincamos, el hilo que estoy utilizando es el Nanosil 18/0 de amarillo huevo. Brincamos la mosca, cortamos el sobrante y vamos a utilizar una pluma de cuello de India Cerao. La verdad que esta mosca, el compañero mío, le gusta que no lleve hackle. Le gusta porque le jode ponerlo. O hackle pesca 100 veces mejor. Porque levanta mejor la mosca, tiene otra historia. Claro, lo malo que tiene es que, claro, esta pluma cuesta y encima tardas más tiempo en hacerlo. Pero el hackle en la mosca es para mí es espectacular. Pobre, con dos vueltas por detrás y un par de ellas o una o dos por delante, suficiente. Ya veis que es una pluma cortita y me sobra todavía pluma, ¿veis? Cortamos. Y anudamos. Es un montaje muy sencillo, muy sencillo y muy eficaz. Pero muy eficaz, ¿eh? En todas las truchas grandes que se están cebando, cuando están recelosas, la cogen, pero de cine. Y ese es el montaje. Vamos a igualar un poquito arriba, pero nada, no. Mirad, ¿habéis visto? Un montaje sencillo, sencillo, y ya veréis qué pescador es. Voy a darle un poquito de barniz, para tapar, más que nada para tapar el agujero, para que cuando vienen los compañeros con prisa se jodan y tarden más en cogerlo. Pues este es el montaje. Como os dije al principio, felices fiestas y en unos días nos vemos.